Vale, venga, vemos tu tema, Wismichus. Vemos tu tema, tío. Bueno, tu tema, tu. Hostia, lo que estoy liando aquí para abrir una canción. ¿Por qué se me abre, tío? Se me abre en Bing, por algún motivo. Pero yo qué he hecho para merecer esta mierda, tío. Se me abre con el Bing. Cabrón. Pónmelo en el Google Chrome, tío. ¿Qué estoy abriendo, tío? Hostia, para pa copiar un link, madre de Dios. Copio la dirección. Hostia, no entiendo, tío, por qué se me abre en Bing. No me había pasado esto en la vida, tío. No serás un hacker de esos, ¿no? Que envía virus y cosas. Vale, lo tenemos. Gitano Remix. Algún día me pasarán un troyano. O sea, va a poner, en lugar de youtube.b, va a poner youtube.bo. Y va a ser un pedazo de troyano que me lo voy a meter por el culo, que me va a fastidiar todo el PC. O sea, va a ser una locura, tío. El día que me pase un troyano, tío, voy a dejar de abrir links de randoms, tío. Pero es lo más cómodo, en realidad, ¿sabes? Porque te pones aquí, clicas y ya está. Bueno, Gitano Remix. Hostia. Me gusta mucho el nombre, tío. ¿Tú quién eres? Por curiosidad, porque tú. Ah, ChineMT, claro, es el mismo nombre. Muy bien. 272 visualizaciones hace 20 horas. Joder, es súper nuevo este tema, entonces. Vale, y son de estos tus colegas, entiendo. Bueno, vamos a verlo, tío, a ver qué se cuece. De Argentina, ¿no? De Argentina, la pampa, la prendía. Entro último yo. No. Lo bueno se hace esperar, lo bueno se hace esperar. Claro, es verdad que al decir boludo. Tengo que bajar un poco, creo, ¿eh? Está más fuerte que el tema anterior. Hostia. Sois muy. Bueno, este es muy chiquitín, ¿no? Gitano Remix. Y el original, Prot Luigi 3K. Lo sube el productor. Hostia, raro, ¿no? Esto. El beat es de Grow Beats. Prot Mix y Master. Y lo sube él en su canal. Lo cual, pues. Está bien, ¿eh? No. La producción no está mal, ¿eh? Evidentemente no es una producción para Bad Bunny, pero. Está muy bien, se escucha la voz bastante bien. El nombre me hace gracia. Quisiera saber el primero que hizo Gitano. O sea, hay una canción que se llama Gitano. Entonces, ¿de quién es este tema de Diosi? Ah, perdona, te estaba leyendo. 17 tiene el pibe, tú 19. Y el tema es de Diosi, que es este chaval, el primero. Y luego os habéis sumado todos. Ah, está bien, tío, está bien. Protegido por la muerte y también un gauchito gil, derrochando llantas blancas, vacilando por la street. Le preguntan mis amigos y todos apuestan por mí que voy a ser famoso y de la. Qué buen sitio, estáis. Es buen sitio, tío. Para echarte un póker ahí, un truco. La tele esa. La tele esa está diciendo lo de. Estoy cansado, viejo. Estoy cansado. Esta tele pide el cambio ya. La pobre madre de Dios. Yo tenía una de estas también y son míticas, tío. De teles de tubo estas, increíble. Es muy buen spot. Ya, así que habla este tío, ¿eh? O sea, hace su canción original y luego ya vosotros. Es un remix como quien dice, ¿no? Bueno, remix,
yo hago la misma canción y vosotros después ya os apañáis. Esta cámara nocturna es muy, muy god. Está guapa. Esa parte de la base está muy bien, que hace un parón. Hostia, el estribillo. Cada vez entra uno nuevo, tío. Está guapo. El productor hizo de filmmaker también. Claro, y hizo todo prácticamente. Y si hace falta, lo publicita. No, la verdad es que la producción está muy bien, ¿eh? Sinceramente. El vídeo lo que es, vídeo callejero. Este, buena entrada, ¿eh? Buena entrada este. Rocky Balboa entra en la clase. Siéntate y apunta. Hey bro, ¿qué tal? Me haces un tema. Por supuesto. Pásalo. Es verdad que había dicho hoy al principio del stream, vamos a reaccionar a un par de canciones. A un par. Que me ha abierto aquí. Y me abro un par y luego me pongo yo a escribir en directo. Quería ponerme una base y que me ayudara el chat también un poco poniendo sus estrofas, sus letras, y yo las cantaba. Pero es verdad que de tema en tema al final se me hacen las tantas y no hago nada. Pero bueno, me cunde que me paséis canciones, y sobre todo si estáis aquí como en el mismo punto que yo, digamos, que estamos todos despegando un poco, aprendiendo un montón. Y me cunde que pásame, me cunde que me paséis canciones, de verdad. Me gusta que me metáis ahí toda la matraca y yo verlo. Un saludo desde Mallorca, guapo. Lo dices porque tú estás en Mallorca y has visto que yo soy de Menorca, supongo. Pero sorprendentemente yo estoy en Mallorca también. O sea que estoy muy cerquita tuyo, compañero. Sí, me vino a estudiar aquí hace años y bueno, ahora estoy en... Vivo en Palma, vivo. O sea que no sé dónde serás tú, pero si es de aquí, compañero, estem tots a la mateixa illa. Quizás te sorprende que hablo catalán, ¿no? Pero es verdad que hablo catalán todo el día. Doy clases a niños, además, extraescolares, así que me paso el día hablando en catalán, que es la lengua que se habla en las escuelas, y me alegro de que sea así. Vale, bueno, creo que quedará muy poco ya para que entre mi compañero Shine MT, o ya has entrado. Porque me he perdido un poco con todos los nombres, pero yo creo que ya el último minuto serás tú. O sea que, bueno, son de aquí. Ahora entro, pues a ver cómo le metes, cabrón. Luego vemos el tema de mi compañero Rocky Balboa. Curioso que sea de Mallorca igualmente, estoy yo aquí. Hey, qué buena voz. Me gusta esta parte que subes un poco.
motor, mezclando todo con licor. Speed con level, estoy mejor. Brillan tus ojos, pero mami, señor, no se me pasa y no pierdo el tiempo. Si ella dice que me ama, digo, no lo siento. Ocupado labrando mi talento. Tu perro que me ladran están perdiendo su tiempo. El perrito por ahí. Tengo sustento en la muñeca, cinta roja, la constancia, lo que estamos, la mierda. Hostia, no sé quiénes son. Los gitanos. Qué buen vídeo, cabrón. Cantó el machetazo. Hostia, se ha rayado, ¿no? Con el machete. Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba este final de videoclip, la verdad. No me esperaba este final de videoclip. Entra el tío con el machete. ¿Qué tal, bro? Otro que quiere que reaccione. Dale, pásame temas, coño. Pásame todos los temas que tengas, tío. Oye, me ha gustado esta canción, fuera de coñas. Creo que el productor hace un buen trabajo, teniendo en cuenta que no son canciones para Bad Bunny. Me repito en eso, pero... Hostia, es que para mí que una voz no me suene ya que me moleste, para una producción, o sea, una canción de este nivel, de este rango, hostia, tiene mucho mérito ya, ¿sabes? Y la verdad es que esta canción es escuchable. Encima se nota que sois... Quiero entender que sois todos colegas, estáis en la casa. El videoclip ahí con la idea última de meterle el machetazo. La verdad es que like indiscutible. Te invito de un amigo. Dale, cabrón. Bueno, ahora me tocaba este de Rocky.